voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a su programa Tu Voz en la Iglesia. Yo soy Diego Guajardo y estoy con mi compañero Alan Sánchez. Y estamos aquí en un lugar muy especial, cerca de un evento muy especial que es el Día del Seminario. Estamos en la visita a colegios, como podrán ver. Ahorita nos encontramos en el Colegio CUM de Monterrey, cerca de aquí de Gonzalitos. Y estamos pues visitando los salones, visitando a los chavos, platicando con ellos acerca de la vocación, en torno a este gran evento que es el Día del Seminario. No, pues así es, Diego. Estamos visitando a los muchachos, hablándoles un poco sobre lo que es la vocación sacerdotal, esta fiesta tan importante para nuestro seminario, como es precisamente celebrar la vocación. Pues en este jubileo también del Centro Vocacional, donde pues invitamos a todos, ¿verdad?, a que vivan su vocación, la vivan de una manera intensa, y es por eso que hemos venido el día de hoy aquí. Así es, ahorita vamos a estar visitando los salones, platicando con los chavos de qué es lo que piensan acerca de su vocación, de su propia vocación, a qué los llama Dios, y platicándoles nuestra experiencia, cómo nos sentimos como seminaristas, qué ha hecho Dios con nosotros y qué puede hacer con ellos si se dejan tocar, ¿verdad? No, así es, y pues vamos a tener varias actividades el día de hoy. Como ya lo dijo Diego, vamos a visitar los salones, vamos a visitar a las personas que laboran en este colegio. Vamos a tener un pequeño sondeo con los alumnos, vamos a tener también un pequeño panel donde vamos a poder hablar y expresar con cada uno de los jóvenes y sobre lo que ellos piensan sobre la vocación sacerdotal en específico. Así es, bueno, pues este va a ser un programa muy interesante para que se queden y vamos a ver todas las secciones, ¿verdad? Así pues es. Pues bueno, nos quedamos en tu programa que es... Tu voz en la Iglesia. El 2 de febrero se celebra la jornada de oración por la vida consagrada. Por ello, en esta semana tuvimos en el seminario diversas actividades con motivo a este acontecimiento. En el transcurso de la misma, nos presidieron la Eucaristía padres religiosos de diversas congregaciones de Monterrey, como los Misioneros de Cristo para la Iglesia Universal, Comunidad Fuego Nuevo, Misioneros Servidores de la Palabra, los hermanos Juaninos y nuestro rector, el padre Hilario González. También nos acompañaron religiosas de las comunidades misioneras catequistas de los pobres y las hermanas misioneras de la nueva evangelización, ambas dirigiendo la hora santa este jueves, a base de meditación bíblica de la vida religiosa. A la vez, en el desarrollo de esta semana, retomamos la tradicional Academia de Santo Tomás, donde a voz de nuestro padre rector dio por iniciada en el lapso de enero-mayo. El Día del Angélico Santo se realizó en un primer momento la conferencia a cargo del doctor Jorge Medina, con una magistral exposición del pensamiento tomista. Momentos más tarde, se llevó a cabo la celebración litúrgica, donde se inició la procesión del traslado de las reliquias de primer grado de Santo Tomás, hacia la Capilla de Filosofía, donde nuestro arzobispo, Monseñor Rogelio Cabrera López, presidió la oración vespertina, las vísperas solemnes. Los invitamos a que sigan elevando plegarias a Dios por todos los hermanos y hermanas que han optado de entregar su vida consagrándola al servicio de los hombres a través de los consejos evangélicos. Oremos por las vocaciones. Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta en una sección más de tu programa Tu Voz en la Iglesia. Y ahorita nos encontramos con unos compañeros de aquí del Colegio CUM que nos van a platicar. Primero quiero que se presenten, digan su nombre y su edad, por favor. Soy Laura Cañamar y tengo 18 años. Yo soy Gabriel Villarreal y tengo 17 años. Yo soy Miriam Novak y tengo 16 años. Yo soy Fernando Curi, tengo 17 años y estoy en la prepa CUM.
Y pues como ya tradicionalmente nos conocen, pues yo soy Alan. Y yo soy Diego. Y pues estamos aquí en el programa Tu Voz en la Iglesia. Y pues ya lo decía Diego, estamos aquí en el CUM de Monterrey con estos jóvenes aquí que nos han acompañado. Y pues como ya es tradicional, el clásico panel que tenemos sobre donde más bien hablamos de algún tema específico. Precisamente este tema del que vamos a hablar es sobre la vocación sacerdotal en el marco de las fiestas del seminario. ¿De acuerdo, Diego? Ok. Muy bien, muchachos. ¿Ustedes qué han escuchado de la vocación? No sé. En lo personal, para mí la vocación es cuando Dios nos trajo a este mundo y desde el momento de que nacemos ya tiene nosotros una misión destinada, algo que quiere que hagamos, compartir como su palabra, que formemos una familia, que seamos buenas personas y que pues que ayudemos a los demás con lo que nosotros tenemos para poder formar la paz y querer formar el mundo que Jesucristo crea entre nosotros. Bueno, la vocación para mí es como siempre hacer lo que te gusta, viendo por tu bien y por el de los demás y nunca arrepentirte de nada que hayas hecho, o sea, siempre estar como que viendo tu bien y lo que te hace feliz. Bueno, para mí la vocación es la misión que Dios te tiene preparada, el camino que ya te tiene escogido en el cual tú puedes lograr ser feliz. Yo quiero que ustedes me platiquen así brevemente, sin que sean muy, vaya, no nos van a dar ahorita la respuesta, pero quiero que me digan qué sienten que es su vocación. En lo personal, a mí Dios me llama a ayudar a la gente, a misionar, a predicar su palabra y encontrar un lugar o un trabajo en donde yo pueda cumplir esa misión. Yo en lo personal siento que Dios me quiere para la vida matrimonial y pues, igualmente formar a mis hijos en el sacramento, en todos los sacramentos de la iglesia que ellos quieran y pues, sean posibles. Y un poco más en lo personal sería, pues, en el campo laboral sería abogado y poder ayudar a las personas que de bajos recursos y pues ayudar en todo lo que yo pueda. Yo creo que mi vocación y para lo que Dios me puso aquí fue para tener una familia y cuidarla y tener a mis hijos, pero siempre estar ayudando a los demás. Siempre estar viendo por los demás y ver qué es lo que les falta y ayudar en lo más que pueda. Bueno, en lo personal, creo que Dios me trajo a este mundo pues para cumplir su misión. Y yo creo que desde chiquito, desde que nacemos, pues nuestra primera misión es luchar por nacer. Después con el paso de los años pues vamos aprendiendo que existen más tareas que tenemos que realizar y pues en lo personal creo que Jesús quiere que yo comparta su palabra, que sea un buen hombre, que pueda formar una familia a mis hijos y que pues pueda llevar la paz y pueda luchar por la paz de este mundo que tanto necesita. Pues qué padre sus pensamientos y este primer encuentro con lo que es la vocación. Como ustedes sabrán, muchos jóvenes, muy pocos se preguntan sobre cuál es su vocación. Y a ustedes se les ha dado la oportunidad de reflexionar sobre ello. Y pues creo que más o menos van tomando un camino. Pero pues también dentro de la vocación hay algo que nosotros específicamente queremos hablar, que es la vocación sacerdotal. ¿Qué Hola. Piensan sobre la vocación sacerdotal? Sobre esa... Ok, bueno, pues para mí esas personas son las que Jesús especialmente puso su mano sobre ellos y les dijo, yo quiero que tú te entregues a mí. Y creo que esas personas son las que nosotros escuchamos a Jesús, porque a veces vamos a misa y decimos, bueno, pues voy a escuchar la misa, pero a veces decimos, ah, el Padre la va a dar, pues un poco aburrida, pero no es así. A veces escuchamos la misa y por medio del Padre podemos escuchar a Jesús que nos manda mensajes, como por ejemplo, no le digas a Dios acerca de tus problemas, sino dile a tus problemas lo grande que es Dios. O sea, como esas frases que podemos encontrar, o así como... No pongas un punto donde Dios ha puesto una coma, sino sigue luchando y siempre da lo mejor de ti. Es por eso que yo admiro a los padres y a las madres que entregan su vida a Dios, porque siempre tratan de darnos un mensaje y pues ayudarnos a salir adelante. Bueno, para mí son los sacerdotes y las monjitas y todo lo que es la vida religiosa, se me hace una vocación muy admirable y personas muy admirables porque son personas que lo dejaron todo para ir a conseguir el amor de Dios y llevarlo a las demás personas. Es una vocación increíble que muy pocas personas aceptan esa vocación y aceptan y le dan el sí a Dios, y para mí son personas muy respetables y muy admirables que todos deberíamos llegar a ser. Para mí son personas que tienes que respetar mucho, son unas personas muy respetables para mí porque no es fácil tomar ese camino ya que tienen que cambiar muchas cosas, pero a través de ellos tú empiezas a tener como que un acercamiento con Dios que a lo mejor con una persona no tendrías, porque ellos te hablan, porque Dios te habla a través de ellos y ve sobre ti, te ayuda en tus problemas. Y muchas veces
Con el simple hecho de hablar con ellos, arreglas tus problemas sin ni siquiera saber lo que ya los estás arreglando. ¿Por qué? Porque Dios habla a través de ellos. Les agradecemos a cada uno de ustedes por sus opiniones, que aportaron mucho. Y pues vamos a continuar en el programa. Muy bien, bueno, pues con esto ya terminamos esta sección. Les agradecemos a cada uno de ustedes por sus opiniones. Creo que son muy valiosas y muy importantes para saber qué es lo que piensan los jóvenes de la vocación. Y pues continuamos con el programa. Esto fue una sección más de tu programa, Tu Voz en la Iglesia. Del 10 al 16 de febrero se realizó la Semana de Oración por las Vocaciones Sacerdotales. En la Santa Misa nos acompañaron los padres Diego Reyes, Jesús Gamaliel, Jaime Correa, Arturo Garza, Óscar Zavala y Marcos Montalvo, quienes presidieron la Eucaristía durante esta semana. La Hora Santa, con un tinte vocacional, fue otra actividad de esta semana, organizada por los mismos seminaristas. Con reflexión y cantos, es como se desarrolló este momento para estar con Jesús, quien llama a toda vocación. El viernes realizamos la visita a los colegios de Inspiración Católica, donde el principal objetivo es promover la vocación sacerdotal y agradecer la oración y la recolección económica que a través de sus maestros pueden realizar niños y jóvenes de estos colegios, pero también compartir nuestra vocación y un momento de convivencia con ellos. Nuevamente, este fin de semana visitaremos las zonas pastorales de la 1 a la 5 para celebrar nuestra vocación en comunidad y agradecer el apoyo económico por parte de las parroquias hacia nuestro seminario. La fe en Dios me sostiene y tu apoyo económico me sustenta. A mí me mueve Jesús, a mí me mueve ayudar, a mí me mueve orar por las vocaciones. Que escuche, todo el que tenga boca que hable. Aquí se trata de platicar lo que somos y lo que debemos ser. Vamos a sacar lo que llevamos en el corazón y lo que encontremos de riqueza vamos a llevárnoslo. Siempre es mejor sacar tu tesoro y no guardártelo. No sientas temor. Aquí lo que vale, aquí lo que vale, aquí lo que importa, aquí lo que importa es la iglesia y tu voz. Lo que llevamos en el corazón y lo que encontremos de riqueza vamos a llevárnoslo. Siempre es mejor sacar tu tesoro, no guardártelo. No sientas temor. Aquí lo que vale, aquí lo que importa, aquí lo que importa es la iglesia y tu voz. Continuando con las actividades del seminario, el lunes de esta semana contamos con la presencia de nuestro arzobispo, Monseñor Rogelio Cabrera López, quien presidió la Eucaristía, donde agradeció el esfuerzo que hemos puesto en las actividades que giran en torno al seminario como parte de nuestra formación. Aparte, nos invitaba a descubrir las señales que experimentamos en todas estas actividades del seminario en referencia al Evangelio de la Misa. Teniendo una experiencia de iglesia durante la colecta del día del seminario y esperando la actividad de este próximo fin de semana, es como cada uno de los seminaristas estamos listos para cerrar este tiempo de trabajo y oración en favor de nuestro seminario. Algunos visitarán las parroquias de la zona 6 a la 10, mientras que otros estarán boteando en algunos de los cruceros de nuestra ciudad. La fe en Dios me sostiene y tu apoyo económico me sustenta. A mí me mueve Jesús, a mí me mueve ayudar, a mí me mueve orar por las vocaciones. En
presentar. Yo soy el seminarista Diego Guajardo, tengo 23 años y... Ernesto, tengo 28 años. Muy bien, y pues nosotros, como ya dijo Alex, nosotros somos seminaristas, estamos en el Seminario de Monterrey y yo estoy en mi cuarto año de formación y Ernesto... Estoy en mi noveno año de formación. Ya está casi terminando. Sí, ya estoy bien. Y bueno, pues venimos con ustedes para platicarles un poquito de qué es el seminario, qué es lo que hacemos, qué es la vocación, qué es lo que quiere Dios de nosotros. Ustedes se han preguntado, digo, ya están en prepa, ya están grandes. ¿Cuántos semestres les faltan para que...? 4. Pero tienen que antes escoger una modalidad o algo así. Bueno, pues ya están cerca, ¿verdad? Ahí les queda, si acaso, 1 o 2 años, ¿verdad?, para hacer eso. Y pues se tienen que empezar a preguntar qué es lo que quieren hacer de su vida, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué quiero estudiar? ¿Qué quiero hacer? ¿A qué me llama Dios? ¿Verdad? Eso es como que pensar en qué es lo que quiero hacer, ¿verdad? Pero pensar en una profesión, ¿verdad? ¿Qué profesiones podemos pensar? ¿Qué quieren ser de grandes, por así decirlo? Abogada. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Tú? Ok. ¿Alguien más? ¿Tú? ¿Sí? ¿Doctor? ¿Hay alguien que quiera ser, no sé, maestro o algo así? No. Bueno. ¿Bombero? ¿Todo el mundo quiere ser bombero? ¿Bombero? Claro. Los niños. Yo quiero ser bombero. Muy bien. Bueno, alguien podría ser, no sé, bombero, maestro. Muy bien. ¿Astronauta? No, es que ya son grandes, son de prepa. Ya, son de, ya cambiaron sus sí, ideas. Posgrado, sí. Muy bien. Antes de preguntarnos sobre una profesión, hay que preguntarnos sobre la vocación. ¿Les han contado más o menos lo que es la vocación o han escuchado más o menos la palabra vocación? Bueno, así más o menos, en forma rápida, les voy a decir lo que es la vocación. La vocación es un llamado que Dios nos hace para encontrarnos con Él en nuestra vida. Y todos nosotros tenemos una vocación. A veces cuando decimos vocación, lo encerramos mucho al sacerdote o a la religiosa, a la monjita. Decimos, ah, bueno, ellos tienen vocación, yo no. Yo me quiero casar, yo me quiero tener novios, quiero tener una familia, etc. Pero todos tenemos una vocación y todos estamos llamados a encontrarnos con Dios. Entonces, como cristianos, todos estamos llamados a encontrarnos con Dios algún día. Y como lo vayamos a hacer, le llamamos vocación específica. Se los explico. Siempre quise rayar en un pizarrón. Fíjense. Este eres tú, o yo, o cualquiera de nosotros. Con mucha imaginación. Y esta parte es Dios, ¿sí? Entonces, todos estamos llamados a encontrarnos con Dios. Excelente, muy participativos. La forma como lo hagamos son las vocaciones específicas. Por ejemplo, el sacerdote, vamos a decir que este es el camino del sacerdote. Puede ser el camino de la religiosa. Este puede ser el camino del laico consagrado, por ejemplo. Este puede ser el camino del matrimonio. Al final de nuestras vidas, muchachos, todos debemos encontrarnos con Dios o todos debemos llegar a la presencia de Dios. Porque todos estamos llamados a la santidad, a encontrarnos con Dios. Y la manera como lo hagamos son las vocaciones específicas. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros como jóvenes? Bueno, ustedes más que yo, pero ¿qué nos toca hacer como jóvenes? Decidir por qué camino quiero yo encontrarme con Dios. Yo voy más o menos por aquí, porque quiero ser sacerdote, soy seminarista, todavía no soy sacerdote, me estoy preparando para ello, pero ya elegí mi camino, ¿verdad? Yo quiero ser sacerdote y si Dios quiere en algunos meses, chance y me ordenen diácono. Entonces, ya voy con un camino muy definido. Pero ustedes, me imagino que la mayoría están aquí, ¿verdad? O sea, apenas van iniciando. Está bien, ok, aquí. Pero ustedes van iniciando. Ay, perdón, maestra. No pasa nada. Ustedes apenas van iniciando su recorrido en su vida, porque son muy jóvenes. ¿Cuántos años tienen más o menos? 15, 16. 17. Alguien que reprobó, 17 y medio. Bueno, ustedes apenas van iniciando su vida y en sus jóvenes mentes deben empezar, le damos discernir qué es lo que quieren hacer de su vida. Y es importante también, ahorita habla Diego, yo hablo mucho, pero ahorita habla Diego.
diferente profesión y vocación son cosas diferentes. A veces decimos, ah, tú tienes vocación para ser maestro, o, ah, tú tienes vocación para ser doctor. Bueno, en el argot de común, así podríamos decir que tienes vocación para esto. Pero esos son profesiones, ¿verdad? Pues son profesionalistas. Son profesiones. Desde el que es de la construcción hasta el que es ingeniero químico, astronauta, químico, biólogo, parasitólogo. Entonces, son profesiones, ¿verdad? Pero la vocación va más allá, porque está ligada con Dios. En realidad, la palabra vocación es un término cristiano, ¿verdad? La sociedad adopta como un término, pero en realidad es un término cristiano. La vocación, que es el llamado que Dios nos hace encontrarnos con Él. Entonces, ¿qué es lo que quisiera que se quedaran ustedes en el día de hoy? Aparte de todo lo que vamos a decir ahorita, ¿con qué quisiera que se quedaran? Con la importancia de preguntarle a Dios qué es lo que quiere para con ustedes. Es un llamado, ¿verdad? Dios nos llama. Pero hay dos personajes muy importantes en la vocación, ¿verdad? Que es Dios y uno mismo. Es tanto una decisión de Dios, de qué es lo que quiere Él para ti, pero también una decisión tuya de qué es lo que quieres hacer con tu vida. Por eso no es un mandato, una regla. Tienes que ser sacerdote o tienes que casarte, ¿verdad? Muchas veces pensamos, pues todos se casan, pues yo me tengo que casar, ¿verdad? Pero no, tenemos que sentir cómo Dios nos invita y nosotros tenemos que responder, ¿sí? Y otra cosa, Dios nos invita a este proyecto que Él tiene para nosotros por una cosa, porque quiere que seamos felices, ¿verdad? Y que con esa felicidad hagamos felices a otros. No se vale ser un sacerdote así agüitado, o ser una religiosa, una monjita así toda triste o toda cabizbaja, ¿verdad? Sino que con ese llamado que Dios nos hace, debemos de hacer felices a otros y llevarles la palabra de Dios a otras personas, ¿verdad? Cuando se casan, pues espero que no sean matrimonios así tristes o que estén peleados o no sé, ¿verdad? Debemos de ser felices en lo que hacemos. Entonces, si Dios nos llama, es porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Dios nos llama en el silencio. Aunque pueda parecer muy contradictorio, Dios nos llama en las cosas muy sencillas. Yo siento que, bueno, yo estuve en mi parroquia, en Corpus Christi, y yo empecé a ir a los grupos. Yo primero estaba de catequista, y luego estuve en los coros, y luego me fui de misiones, y así, ¿verdad? Entonces, el ver a las personas y ver al sacerdote y verme a mí, yo decía, pues la gente necesita un sacerdote, ¿verdad? Yo admiro mucho al sacerdote de la parroquia y yo siento que puedo ayudar, o sea, que puedo entregarle mi vida. Y pues primero dije, ay, sí, voy a entrar al seminario. Pero como que los miedos y decir, no, pero yo, ¿a poco Dios querrá de mí? O sea, yo soy bien malo, soy bien pecador, ¿verdad? No. Y yo decía, pues, ¿por qué a mí, verdad? Entonces, como que no me dejaba, pero ya al final dije, pues bueno, vamos a darle una oportunidad y decidí ir aquí al vocacional. Y pues les digo, no es fácil, ¿verdad? O sea, siempre hay esa duda, siempre hay ese temor, pero también está la seguridad de que, pues no depende de mí. Dicen que Dios no llama a los preparados, sino que Él prepara a los que llama. Y eso nos da mucha confianza, porque sabemos, para que la tuiteen, sabemos que Dios no nos quiere por ser buenos. O sea, en el seminario no hay puros santos, sino que lo que quiere Dios es que los sacerdotes sean santos, pero no por ellos mismos, sino porque Dios los ayuda, ¿verdad? Entonces, pues mi vocación, no mi novela, es así. Durante los días 25 y 26 de febrero, algunos de nuestros hermanos participaron en el 36º Congreso Nacional de Música Litúrgica. Este evento nacional se realizó en distintos lugares de nuestra ciudad. Durante el recital, que se realizó en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, participaron los seminaristas con cantos como Ubi Caritas, Ave María y Anima Christi, entre otros. Todo dirigido por la maestra Elena Moreno, directora de la Escuela Cantorum del Seminario de Monterrey. Además de esta participación recital, cantaron durante la Eucaristía, que fue presidida por Monseñor Francisco Moreno Barrón, obispo de Tlaxcala y presidente de la Dimensión Episcopal de Música Litúrgica.
Felicitamos a los seminaristas que participaron en este evento tan importante. Esperamos que esta actividad rinda grandes frutos en nuestra Iglesia de Monterrey. Seminario de Monterrey, llamados a servir. Estar un poquito visitando o llevando la comunión a los enfermitos que están en cama, estar visitándolos. De la primera vez que llegué a este lugar, siempre hemos tenido seminaristas y pues sí nos ayudan bastante, y sobre todo es como un ejemplo para también los ancianitos, un estímulo de que llegan, les platican, hablan. Compartir con las hermanas también es una experiencia diferente. No me había tocado convivir con unas hermanas religiosas en un apostolado. Tratamos de trabajar en comunión. Nos dejan una huella de lo bueno, de esas experiencias que también ellos ayudan a hacer. La verdad sí te hace ver a Cristo, ¿verdad? En cada uno de sus abuelitos. En sus alegrías, en sus penas, es un apostolado diferente, y te ayuda mucho a mi formación. Sí. Bueno, pues yo los felicito al seminario y felicito y pido mucho por ustedes. Un día les digo que yo andaba tendiendo mi ropa y se me caían los pericos, ¿no? Se salían. Y luego les digo yo, ay, cada perico que se me caiga lo voy a ofrecer por un sacerdote, pero como ahora ya estoy más viejita, ¿cómo me cuesta recoger un perico, no? Y ahora les digo yo, ay, ¿cómo cuesta un sacerdote, Dios mío? La fe en Dios y tu oración me sostienen, tu apoyo económico me sustenta. Gracias a todos ustedes que en las parroquias, los cruceros, los colegios y centros comerciales nos apoyaron en la colecta del día del seminario. Han sido una gran bendición para todos nosotros. Los invitamos a seguir orando por el aumento y perseverancia de las vocaciones al sacerdocio. Queremos que más jóvenes se animan a consagrar su vida al servicio de Cristo y de su Iglesia. Ustedes son parte importante en la promoción de las vocaciones en nuestro Seminario de Monterrey. Su ayuda nos sostiene en todas y en cada una de las áreas de la formación. En la capilla, en el estudio, en el comedor, en la convivencia fraterna. Con su apoyo y oración, somos más y mejores sacerdotes. Gracias, gracias, gracias. 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 Bueno, pues como podrán ver, estamos Alan Lorenzo y yo aquí en la cabina del estudio del Seminario de Monterrey, Aleteya. Y pues estamos terminando de editar este programa que acaban de ver en sus pantallas. Ya seleccionamos las mejores partes de esta visita a colegios y pues lo estamos haciendo especialmente para todos ustedes que colaboran en cierta parte con este programa, ¿verdad? Así es, Diego, pues también queremos dedicar este programa a todas aquellas personas que nos ayudaron en el día del seminario, ¿verdad? A todas las parroquias, a todos los chavos que estuvieron en el boteo, al Colegio CUM que nos abrió las puertas para estar grabando alguna parte de este programa ahí en su colegio. Así es, y también les queremos agradecer a cada uno de ustedes que se meten a la página y que ven estos videos, ¿verdad? Porque son parte importante y son para quienes hacemos este programa, ¿verdad? Así es, bueno, pues nos despedimos, esperemos les den me gusta, ¿verdad? Ahí en el YouTube, ¿verdad? Ajá. Muchas gracias por todo lo que hacen por nosotros y pues esto es
tu voz en la iglesia.